Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy les voy a traer un video tutorial de cómo arreglar este asunto. Si uno presiona la tecla 3, el objeto se suaviza, pero el alambrado o la malla o la guía no se suaviza. Vamos a solucionar este error. Por ejemplo, si yo al objeto de atrás presiono tecla 3, se suaviza y el alambrado o la malla también se suaviza juntamente con el objeto. Presiono tecla 1. Ahora aquí, si yo presiono tecla 1, toma su forma rectangular normal. Presiono la tecla 3 y no se suaviza. Esto es porque accidentalmente pueden haber modificado una opción de suavizado, así que vamos a presionar la tecla control A y en Smooth Mesh van a seleccionar acá Use Global. Ahí pueden ver, ¿no? Si activan esto les va a salir error, entonces tienen que poner Use Global. ¿Se dan cuenta? Activamos, se desactiva esto y deben dejarlo así en Use Global. Esto sería la forma de cómo solucionar este problema. Así que presiono 1, presiono 3 y ya ven, se arregló el asunto. Bien, espero que les haya servido este pequeño video de cómo hacer que el alambrado o la malla se suavice juntamente con el objeto. Gracias y hasta luego.